Apurímac, la tierra de los chancas y de los ríos profundos de los... Sabiendo sobrellevarse, presidente del Consejo de Ministros, señor ministro del Interior, señor ministro de Educación, señor presidente del Instituto Peruano de Deporte, señor director ejecutivo del Proyecto Especial Legado, señores representantes de instituciones públicas y privadas, señores directores de las unidades de gestión educativa, señores entrenadores y acompañantes, queridos deportistas, estimados niños, niñas, jóvenes, con profunda alegría tengo el honor de saludarles a cada uno de ustedes en esta importante ceremonia de inauguración de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2022. Cuando asumimos el mandato, nos sentamos a conversar con el ministro en el despacho de la presidencia y pensamos en los niños y pensamos en el Perú. Y cuando estábamos en plena pandemia, pensamos en estos jóvenes, en estos talentos que estaban encerrados 2 años. Y no había otra salida que como maestros teníamos que pensar en la niñez y que luego de esta pandemia aperturar los espacios para que nuestros niños se expresen a través del deporte en el marco de las competencias deportivas. Es que por eso entendemos muy bien que las competencias deportivas son parte del aprendizaje y del crecimiento de los niños, de las niñas y de los adolescentes de todo el Perú. Ha sido para todos un tanto difícil enfrentar las consecuencias provocadas por la pandemia en la familia, en nuestros centros educativos, y sin embargo, este día, gracias a la acertada política de vacunación, es que hemos dispuesto que estas actividades tengan ya otro carácter. Y por eso agradecer a todos y cada uno de ustedes, a los maestros, a los padres de familia y al Perú entero. Este 2022 es especialmente relevante porque se cumplen 30 años de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos. 3 décadas en que este certamen se ha convertido en el principal semillero de oportunidades para nuestros estudiantes. Durante estos 30 años, los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos han ayudado a reforzar aprendizajes, desarrollando competencias de educación física y promoviendo estilos de vida escolar y personal saludables mediante la práctica deportiva. También, de aquí salieron adolescentes y jóvenes que formaron y se han formado como deportistas calificados y hoy participan en grandes torneos representando y obteniendo lauros para el pueblo peruano. Sé que cada uno de ustedes y sus equipos para jugarle limpio, no solamente en el marco de una competencia, hay que entender de que en una competencia hay que saber ganar, hay que saber perder. En ese entender, debo decirle a los participantes que para llegar a la etapa final de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos han participado con mucho sacrificio y disciplina en las etapas interinstitucionales educativas a nivel de UGELES y representando sus regiones en la etapa macroregional. Ha sido
un largo trayecto de esfuerzo y dedicación. Ahora están aquí, después de competir con más de 3 millones de escolares a lo largo y ancho del país. Por eso les expreso mis felicitaciones y les deseo los mayores éxitos, pues todos los logros deportivos, presentes y futuros, comienzan aquí. Veo en el rostro de cada uno de ustedes, queridos estudiantes, el rostro de mis alumnos, que con mucha emoción también seguramente se han preparado para estas competencias. Veo también la alegría y el ímpetu de la niñez y la juventud que ama, sueña y cree en el Perú. Sin duda, esta edición de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2022 quedará grabado en la historia y en nuestros corazones como el inicio de un nuevo ciclo. Los ganadores de esta etapa nacional de este año tendrán la oportunidad de representar a nuestro país en los Juegos Sudamericanos Escolares, que este año se desarrollará en Brasil, organizados por el Consejo Sudamericano de Deportes. En esta etapa nacional, a través del Ministerio de Educación, vamos a cubrir los gastos de estadía y traslado desde y hacia su lugar de origen de los aproximadamente 1.794 participantes, que incluyen estudiantes entre hombres y mujeres, entrenadores, delegados, acompañantes y especialistas de las direcciones regionales de educación, representando a las 6 macroregiones del país. Estas competencias, que se realizan en 5 sedes deportivas, brindarán a los estudiantes una experiencia del más alto nivel deportivo y es también el más importante semillero donde las distintas autoridades federativas valoren a quienes desean convertirse en deportistas calificados. Quiero aprovechar la oportunidad para ratificar el compromiso de mi gobierno con el deporte en todos los niveles y disciplinas. Queremos una niñez y una adolescencia que crezca y se desarrolle en base al esfuerzo, en base al trabajo en equipo y la perseverancia. El 17 de septiembre de este año se aprobó la Política Nacional de Actividad Física, Recreación, Deporte y Educación Física. Una de las formas en que cobra vida esta política nacional es a través de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos. Nos preparamos como país para ser sede de 2 torneos internacionales. El 2023 seremos anfitriones de la Copa Mundial del Fútbol Sub-17 y el 2024 se llevará a cabo en Ayacucho los Juegos Bolivarianos del Bicentenario, al cumplirse 200 años de la gesta independentista que selló la libertad del Perú y de América. Estoy seguro que nuestros deportistas demostrarán lo mejor de sí y colocarán en alto el nombre del Perú, como estoy convencido también, queridos niños, queridas niñas y queridos adolescentes, que ustedes dejarán el nombre por el sitial que corresponde de sus instituciones, en sus provincias y en sus regiones. Las competencias deportivas, socializadoras, solidarias, que impulsa el trabajo en equipo y promueve el bienestar socioemocional de los estudiantes, son la mejor vía para reforzar el aprendizaje escolar. A través de estas y otras acciones, seguiremos bregando para contribuir a la formación de ciudadanos honestos, patrióticos, creativos, saludables e innovadores, que conduzcan al desarrollo que merece nuestro país. Por eso,
con mucho entusiasmo y patriotismo, doy por inaugurado los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2022. Queridos estudiantes, tenemos un mundo que conquistar, un país fuerte y grande que construir, un país tan hermoso de donde el día de hoy hemos venido viendo, presenciando las distintas delegaciones, un Perú de todas las sangres, donde todos vivamos con dignidad y con paz. ¡Viva el Perú! Muchas gracias.